Tras más de cuatro años de investigación, finalmente la Premier League ha presentado sus acusaciones contra el Manchester City por infringir algunas de las normas relativas a la gestión financiera. Hoy vamos a hablar sobre las consecuencias a las que se puede enfrentar el Manchester City y qué implicaciones puede tener para la Premier League en su conjunto. El comunicado de la Premier League sobre estas infracciones del Manchester City nos ha sorprendido en Barcelona. Se ha sorprendido en Barcelona donde hemos, eh, hemos venido a... Acudir a la gala de los premios Parenca. ¿Está siendo difícil este arranque de.? Sí, está siendo complicado. Estoy viendo que no nos ayudamos no, no tranquilamente, no individualmente. Eh... No ayuda, no ayuda, pero hemos venido a, a Barcelona eh, y aprovechamos para grabar aquí porque nos ha pillado la actualidad Manda al final. Es una... La actualidad manda al final. Estamos haciendo este vídeo desde Tent to Go Hostel, que es el hostal de referencia de la media inglesa cuando venimos a Barcelona. Siempre nos quedamos aquí. Eh, ya hemos venido en más ocasiones a Barcelona. Recuerdo una que vine con... ...con Nacho, que de hecho entrevistamos a Andrea Orlandi... ...y la entrevistamos aquí también... ...en este mismo lugar... Es, es, eh, ...es un lugar ya emblemático para la media inglesa... ...porque en este hostel que está junto a la estación de San, ...súper bien ubicado... ...y bueno, súper lojoso, estamos durmiendo todos aquí... Sí. De ...¿qué hecho, tienes que decir? Extraordinario... ...de hecho yo, te, yo lo único que os puedo contar... ...es que el claim publicitario para todos vosotros... ...si venéis aquí podréis eh, sentar... ...vuestras posaderas donde lo hizo Andrea Orlandi... ...esto es así... Este es claim que ...esto es así... ...esto es así, yo... yo mmm, ...vamos, me parece que es una... Una sí, oportunidad sí, única. Un, única. Única. De compartir. Única. Y hay piscinita. O sea, que si venís en una época que haga <cuchos> calorcito. Sí, porque ahora. No, no es ahora, ¿eh? Como no, tal, ahora no. Es ahora. Ahora no. no o sea, está haciendo un frío del carajo en Barcelona. Pero normalmente en Barcelona hace un clima siempre primaveral, estupendo, ideal. Una ciudad preciosa. Y si venís a visitarla, pues ten tu ojo, tenéis que venir. Bueno, el Manchester City. Manchester City que quizás sus directivos dentro de poco tengan tiempo libre para venir a Barcelona. Otro vídeo no del Manchester City, Otro, sí. eh, hacía falta en nuestro canal, solo hay 257 hablando de las posibles sanciones del City por parte de 257 autoridades diferentes, pero en este caso hablamos de la Premier League y de eh, el equipo Mancuniano, como sabéis, había una investigación abierta desde hace ya eh, varios años y este es eh, un paso no definitivo pero sí importante en el proceso de una posible sanción al City por saltarse las normas de fair play financiero que como sabéis es un fantasma que les persigue durante las últimas temporadas y que ahora pues en el eh, fútbol inglés eh, le persigue desde luego con un poco más de cercanía porque es un comunicado que hay que decir que la gente del sector ha reaccionado con bastante sorpresa e impresionante un movimiento que Todavía no tiene consecuencias, pero puede ser bastante importante para el fútbol inglés. Eh, vamos primero a, a digamos a recuperar un poco el histórico de todo este de todo este caso. Ya sabéis que en el canal, lo acaba de decir Juan, hay varios vídeos al respecto. Tenemos un vídeo sobre, sobre los sponsors del Manchester City, sobre cómo el Cash les quitó la última sanción, etcétera. O sea, todo el histórico está en el canal, pero vamos a hacer un breve repaso. Eh, todo este proceso arranca con las eh, filtraciones eh, que se publicaron en Der Spiegel, filtraciones de Football leagues publicadas en Der Spiegel en 2018. En ese momento tanto la Premier League como la UEFA inician sus investigaciones. Cada uno de ellos tienen sus normas diferentes y cada uno pues arranca su investigación en base a si bien incumplido las propias normas. En el caso de la UEFA pues las normas de la UEFA, en el caso de las Premier League, las normas de la de la Premier League. Eh, la investigación de UEFA va mucho más rápida hasta el punto de que en 2020 finalmente les sancionan con la expulsión de la Champions League, de competiciones europeas, de hecho, de competiciones europeas durante dos años. El Manchester City apela ante el CAS, el Tribunal de, de Arbitraje Deportivo, y eh, gana el Manchester City por una serie de... Eh, básicamente porque el CAS considera que algunas de las negociaciones estaban prescritas, porque hay un límite en el caso de la normativa UEFA de cinco años, y en el caso de otras porque consideran que no está suficientemente probado. Así que el CAS finalmente eh, dictamina... Que eh, la sanción de UEFA no entre, eh, no sea de aplicación ni la anula. Y después de este gran shock, que al final no fue esa posible sanción durante un breve periodo de tiempo, el City estuvo técnicamente fuera de las competiciones europeas. Todo el mundo se preguntaba: ¿y qué pasaba con esa investigación que supuestamente había abierto la Premier League, pero de la que nada se sabía? Y finalmente. Tuvimos una primera noticia de esta investigación en el año 2021, gracias a la pericia del periodista Nick Harris, que supo ver que había un proceso por debajo, un proceso completamente secreto, en el cual estaban eh, peleando judicialmente City y Premier League. ¿Por qué este proceso iba tan lento? Pues básicamente porque la Premier League se estaba encontrando con un gran obstáculo. En el Manchester City, porque no quería cooperar con la investigación, dar ningún tipo de información ni dar ningún tipo de cuentas eh, o informes económicos, que al final es lo que necesita la liga para poder sancionar o no al Manchester City. Y eso lo supimos eh, gracias a eh, que un caso que lo llevaban completamente privado acabó en los tribunales eh, públicos eh, británicos y quedó a la vista de todo el mundo. Entonces, sabíamos que había una investigación en la Premier League pero que llevaba cuatro años sin ningún tipo de resultado, ni consecuencia, ni comunicado, ni nada por el estilo. Era un proceso que pensábamos que ya incluso pues, no podía tener consecuencias. Sin embargo, pues, hoy llegamos al punto en el que estamos, en el cual en la Premier League ya lanza acusaciones concretas contra el Manchester City. Efectivamente, la Premier League ha acusado al Manchester City de vulnerar sus normas en más de 100 ocasiones a lo largo de nueve temporadas, desde la temporada 2009-2010 hasta la temporada 2017-2018. Ahora, una vez que la Premier League ha publicado estas acusaciones, este asunto pasa a una comisión independiente de la Premier League, que será la encargada de evaluar las pruebas y emitir una sentencia. Esta comisión independiente será nombrada por el presidente de la Comisión Judicial de la Premier League, que se llama Murray eh, Rosen. Eh, y será, y esto es importante decirlo, será un proceso privado y confidencial. Es decir, que ahora de nuevo entramos en un momento en que no vamos a saber más hasta que haya una sentencia. Es decir, de nuevo no se sabrá nada, se va a llevar a cabo esta comisión independiente, no sabemos tampoco cuánto va a tardar, no hay un límite de tiempo. Así que dentro de un año, seis meses, dos años, un día nos despertaremos y la primera ley dirá, ahí, hey, resultado de la comisión independiente, inocentes, culpables, este es el castigo. No obstante, este es un caso con un eh, poten con potenciales consecuencias muy importantes para el City y para eh, la Premier League, y que además tiene sus diferencias con respecto al a de UEFA. Ya decíamos que en el de UEFA finalmente el City fue absuelto por una cuestión sobre todo de prescripción, de que ya habían eh, pasado y habían prescrito todos los hechos que se juzgaban. Sin embargo, eso no aplica en el caso de las normativas de la Premier League, que no tienen esta cuestión de la prescripción, o sea que pueden juzgar hechos que son eh, muy anteriores eh, en el tiempo, como es el caso, porque estamos hablando de que las acusaciones que ha lanzado la Premier League eh, esta semana eh, con respecto al Manchester City se extienden desde la temporada 2009-2010 hasta la 2017-2018, e incluso las temporadas actuales, si tenemos en cuenta que también... Es una infracción de sus normas en sí misma el hecho de que no esté cooperando eh, con la Premier League para esclarecer, eh, para esclarecer todo el tema, pero al final ese tema de la prescripción no aplicará en la Premier League, que es un matiz importante, y tampoco podrá el Manchester City apelar al CAS, es decir, si finalmente este comité independiente dice eh, considero al Manchester City culpable y le deduzco no sé cuántos puntos por haber infringido las normas de la Premier League. El City podrá apelar, pero no hacerlo, al Tribunal del Deporte, que ya sabéis que es eh, la digamos, máxima institución eh, judicial a nivel eh, deportivo, lo cual también es importante porque el caso de la UEFA, por el cual se libran de la sanción eh, para no poder jugar en eh, Champions, se pelea precisamente en el gas. Así que no va a tener... Esa, digamos, ese recurso que le, que le salvó la última vez, el Manchester City en este caso. ¿Cómo ha reaccionado el Manchester City ante esta noticia? Bueno, en un breve comunicado han dicho que están sorprendidos por el anuncio, dada la cantidad de contactos que han mantenido y la cantidad de material que han dado a la liga. Y, por otro lado, el club ha manifestado que se alegra porque este asunto pase a un comité independiente para que este evalúe las pruebas. Que según ellos son irrefutables y que refrendan su postura y su. digamos, su. Eh, la, lo, lo que han mantenido siempre, que ellos eran inocentes de todo lo que se les acusa. Esto es francamente llamativo, porque al final, por la información que conocemos, eh, precisamente de aquel caso secreto que os contábamos, que hay otro vídeo, y os animamos a que lo veáis eh, sobre la pelea secreta entre la Premier League y el Manchester City. Se pudieron eh, ver en los documentos que se hicieron públicos un poco cuál era el diálogo y cuáles eran las la líneas de tensión entre los dos, y claramente había un punto de la Premier League diciendo: Es que no puedo avanzar en el proceso judicial porque me estáis tirando abogados todo el rato. Uh, y no me dejáis avanzar no me des ningún tipo de información o sea, me estáis que tirando abogados eh el me tiran City, abogados eh. coge abogados sí. físicamente, sí. Sí. físicamente sí. muy caros además eh no son abogados baratos y, y, con, y con trajes carísimos claro cogen los abogados y se los arrojan a la Premier League ¿eh? contra entonces, la contra la fachada del edificio claro. entonces es, es molesto para la Premier League porque claro a... les están estrellando abogados contra la fachada todo claro. el día claro y entonces inevitablemente todo bueno ha habido una cantidad de abogados en, en en Reino Unido que han perdido la vida recientemente a causa de esto pagan muy bien. También te digo, merece sí, la pena el riesgo, pero eh, verdad... ¿Tú dejarías que te tirara el Manchester City contra una fachada. No depende, entonces hablarlo depende del dinero. Tiene una catapulta especial, no la letija para tirarse a la sede de la Premier League. Y es verdad que una vez que lanzas un abogado contra alguien, se ha acusado el Manchester City, traes eh, la catapulta de abogados ya se convierte en algo personal. Una vez claro. que te tiran un abogado encima, ya dices esto es personal, o sea, ya no, no ves que ahí sea un tema profesional. Yo eh, me parece que no es una estrategia de defensa agresiva. Sí, incluso medieval, te diría. Pero bueno. Al Creo fin. que ni en el medievo llegaron tan lejos. No, no, pero... En el medievo, el medievo una época que, eh, claro, recordaréis porque fue una de las épocas más felices de la humanidad porque no había abogados. Precisamente, sí. ¿eh? era una época que bueno, más las feliz, claro. se resolvían de forma mucho más, mucho más eh, amistosa, a golpes. Claro, con espadas. De sí, intermediación ¿no? de abogados, que lo único que han hecho es complicar los conflictos. Sí, claro, claro. Uh, una, también bautizamos una peste los españoles, que, sí, es, claro. que fulminó a medio mundo. Era una época muy feliz, como dices, desde luego. Por cierto, dijiste que era una peste? No, la última vez que dijiste que era una peste era una piste, era la gripe española. Era la gripe, es, que verdad, sí. es verdad. Es verdad. Bueno, es verdad. Creo. Bueno, en fin. Eh, bueno, una bueno, pifia más para el año 2023. Ya, ya, ya. Bueno, moraleja el vídeo ahí, ¿vale? No tiréis abogados, ¿vale? A nadie. No tiréis abogados. Pero al final, eh, como decimos, eh, es un proceso que tiene sus diferencias con respecto al de UEFA, que ya sabéis que es un eh, proceso el cual finalmente el Manchester City acabó librándose de la sanción, pero que tiene eh, como base las mismas infracciones que tienen que ver con el fair play financiero, que hemos hablado muchas veces, y con esas normativas económicas que el City como demostraban estas filtraciones de der Spiegel que comentábamos del año 2018 de Football Leaks eh, dejaban bastante demostradas que al final era cómo el Manchester City inyectaba dinero en sus cuentas de manera un poco irregular o por la puerta de atrás para inflar sus presupuestos a través de eh, patrocinios con empresas amigas de la propiedad de Abu Dhabi, con eh, los eh, Etihad Airways, eh, eh, Etihad, creo que había... Etihad es verdad un montón de marcas que están vinculadas con los dueños y que supuestamente servían pues para inflar las cuentas y poder eh, superar los límites, que en el caso de la Premier League ya sabéis que son 105 millones de pérdidas eh, acumuladas en tres temporadas. Eh, vamos a repasar un poquito los, eh, las infracciones concretas de las que se les acusa. Son en total más de 100, no vamos a repasar las 100, vamos a repasar las principales. Eh, se les acusa de no ofrecer una visión real eh, de la posición financiera del club, es decir, no eh, explicar claramente cuál es la situación financiera del club, no ofrecer todos los detalles de la remuneración de jugadores y entrenadores. Hablaremos un poco más de ello porque eh, ya hablamos en su día de todo el tema de Roberto Mancini. Quedó demostrado que Roberto Mancini tenía un salario en las, en las cuentas y por otro lado cobraba un aparte directamente de Abu Dhabi, eh, que ese dinero lógicamente se sacaba de las cuentas del club para bajar los costes. Eh, también se les acusa de incumplir las normas de juego limpio financiero, en concreto esos límites de pérdidas de 105 millones de libras en tres años que comentaba Juan, y de no notificar las eh, transacciones con terceros relacionados con el club. ¿eh? Es, una, eh, es una jerga que utiliza la Premier League eh, que obliga a los clubes a que cuando hacen esos acuerdos con empresas con las que tienen una conexión, deben notificarlo a la liga que, que existe esa conexión. Es decir, oiga, eh, nos patrocina Etisalat, que sepan ustedes que Etisalat, el presidente, es el hermano del primo, del dueño de no sé qué. Es como, es como si al final eh, a la media inglesa la patrocinase... Eh, una empresa que ha montado un hermano de Ilio directamente es propiedad también de Ilio y de repente dices, vale, pues está perfecto, no te prohíbo hacerlo, pero me tienes que dar un poco de transparencia con respecto a esto para saber si estás ajustando al precio que normalmente vale ese patrocino. Por ejemplo, pues el, la parte de delante de la camiseta vale entre 10 y 20 millones si te están pagando más, yo considero que no es precio de mercado y estás inflando eh, el presupuesto con otros fines, eh. pero al final hay un punto muy interesante en lo que decías de los jugadores porque, y del entrenador porque son algunas de las revelaciones más concretas eh, que tuvimos con esas filtraciones de Der Spiegel en el caso de Mancini eh, era un pago que le hacían como una supuesta consultoría a través del club eh, al Yashira eh, y a través de otra empresa, entonces se supone que bueno, supuestamente estaba recibiendo el sueldo completo a través de parte, Manchester City, parte, una consultoría de Al Jazeera que supuestamente pues, nunca llegó a suceder. Y había otro caso también con eh, el agente de Yaya Touré. Eh, a, estamos hablando, como veis, de los inicios del Manchester City, que luego se ha ido refinando mucho más y ya no incurría en estas prácticas que un poco le han llevado tantos problemas eh, años después. Pero con Yaya Touré también hubo una comisión que se pagó a la gente, que fue a través de una empresa paralela, y en la cual además eh, Football Leaks demostraba o revelaba que había contado con la aprobación de la cúpula del Manchester City, Ferran Soriano incluido, así que eso sería especialmente grave para algunos directivos en concreto del City. Y, por supuesto, también en Der Spiegel vimos la famosa frase, que ya quedó un poco para la historia, de Caldún Albuvara, que, como sabéis, es el presidente del Manchester City, mano derecha del jeque Mansur, que Decía algo así como porque justamente les eh, multaban en la UEFA, primero antes de echarles de la Champions, les multaron con 30 millones de euros. Y decían en un correo interno: Antes me gastaré 30 millones de euros en los mejores abogados del mundo para estar litigando con ellos durante 10 años antes que pagar la multa. Y efectivamente es lo que han estado haciendo con UEFA y con la Premier League. Um, y finalmente hay otra acusación que es la de no cooperar con, eh, con la investigación de la Premier League que esa sí que es así que relativa, es la única que eh, va más allá de 2018, de las evaluaciones que hemos dicho, va desde 2009-2010 hasta 2017-2018, la única acusación que <coughs> trasciende ese límite de tiempo es esta acusación de no cooperar con la investigación, lógicamente desde 2018 que empezó hasta la temporada eh, actual. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias en caso de que finalmente el Manchester City sea, sea considerado culpable de infringir estas normas? Bueno... Eh, hay un abanico de sanciones amplísimo dependiendo de finalmente de qué se les considere culpables. Es decir, si se les considera culpables de todo, oiga, infringido usted esto, tal, 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 no sé qué, todo. Eh, las sanciones podrían llegar incluso hasta expulsar al Manchester City de la competición, expulsar al Manchester City de la Premier League, eh, se le expulsaría de la Premier League y entonces. Estamos hablando de un caso súper hipotético que faltaría, ¿eh? pero el expulsarían de la Premier League, entonces tendría que buscar cabida en otra liga, que entiendo que sería la Football League, y hablaría con la Football League, oiga, déjenme entrar en segunda división. Pero tendrían que votar la Football League si sí, les acepta. Eh, y si no, pues te vas a la quinta división y a ver si ahí te, te aceptan. Que entiendo que en la quinta división podrían estar interesados. Es que el Manchester City participara. Me sería curioso de ver, pero desde luego es una, es una situación que además no conviene a la propia Premier League. O sea, será un escenario muy difícil de ver. Pero como dice Ilie, en las sanciones hay eh, un rango muy amplio: desde eh, no te permito inscribir jugadores, te quito puntos, como por ejemplo ha sucedido a la Juve, con un caso que no tiene nada que ver, pero en Italia para que tengáis un. Pero ejemplo también presente, por, por cocinar los libros un poquito, ¿eh? Correcto. Eh, puede ir desde expulsarte de la competición o incluso retirarte de títulos de manera un poco retrospectiva, que también es un escenario que en Inglaterra se ha dicho que es bastante poco probable. No obstante, me ha sorprendido la cantidad de periodistas, que esto tampoco tiene más validez que ser una simple opinión, que contemplaban la posibilidad de, oye, son más de 100. En el caso de que se pruebe que son culpables de todos ellos, cabe el riesgo de un posible incluso descenso administrativo del club, cosa que me parece bastante improbable se mencionó en Inglaterra que eso, la retirada de títulos es muy complicado por todo lo que implicaría que sería dar eh, como campeones a los segundos, eh, ya te metes en uh, polémicas de el que se quedó quinto a decir ya pero yo pude entrar, entrar en yeah. Champions y entonces me habéis perjudicado, voy a reclamar daños y perjuicios porque no sé qué um, así que veremos pero ahí eh, cabe todo y sobre todo la clave es que la comisión independiente que tiene capacidad para eh, imponer estas sanciones tiene bastante libertad para aplicarlas, es decir, eh, depende bastante también de su interpretación y de lo que ellos consideren una sanción eh, proporcional. Um, y luego, por supuesto, hay otra sanción que no se nos ha comentado mucho, pero los directivos del fútbol y los dueños deben cumplir una serie de requisitos de integridad profesional. También podría darse el caso de que, si finalmente la Premier League considera <coughs> que este comisión independiente considera que son culpables, podría darse el caso que la Premier League dictaminara que me lo invento, el dueño o Caldino Almubarak o Ferran Soriano no son aptos para trabajar en un club de fútbol y tuvieran que dejar sus puestos que de hecho eh, hay un tema con las citaciones de Football Leaks que es que muchos de ellos están claro, claro ha quedado retratado bastante, vin bastante vinculados con algunos de estos comportamientos ya decimos sobre todo en los, eh, en los años más primerizos del City eh, de los Emiratos de Abu Dhabi así que acabamos el vídeo de hoy con, una, con la parte que para mí es más interesante que es eh, cuáles pueden ser las repercusiones las consecuencias para la liga para el fútbol inglés en su conjunto en el largo plazo eh, por supuesto si se demuestran estas acusaciones estaríamos hablando de la mayor infracción en la historia de la competición. Es decir, jamás se había alcanzado este nivel de, de acusación a un integrante de la Premier League, Jamás. Es un, es un nivel de acusación que no se conocía. Solo por detrás de Ivan Tony, que es verdad que estas son más ¿verdad? de 100, las de la Bethany son más de 200, entonces sí. también un individuo superando un colectivo, pero al final. Ahí está, ahí está, al final. Estamos hablando esa, esa pugna, ¿eh? Estamos hablando de una pugna interesante. Eh, sí. Pueden pasar años hasta que se llegue a una conclusión, pero esta. Uh, acusación se enmarca en un clima uh, global y en un contexto que hay que explicar. Para empezar, ¿por qué de repente la Premier League, después de cuatro años, más de cuatro años de investigación, acaba presentando estas acusaciones justo el día antes de que el gobierno británico presente una propuesta? para introducir un regulador independiente del fútbol. Ya hablamos en su día del informe de Tracy Crouch, la parlamentaria conservadora, que presentaba una serie de medidas de recomendaciones para el fútbol, entre las que se incluía eh, la principal, incluir un regulador independiente. Eh, y justo el día antes de que el gobierno británico vaya a presentar esta medida que puede transformar el fútbol inglés eh, de forma profunda, justo el día antes de la Premier League, y después de cuatro años, mira, justo hoy, es casualidad. ¿eh? El martes gobierno británico. Pues mira, yo lunes presento unas acusaciones. Mira, sí es eh, casualidad ¿eh? Es, eh, es casualidad y además es un poco yo creo que un, eh, una afirmación pública de sabemos regularnos nosotros mismos y ya lo tenemos todo en el mundillo del fútbol. No metáis vuestras manos. Eh, a regular nuestro deporte ya sabéis que el fútbol y el deporte en general es muy celoso de eh, regulaciones externas y sobre todo si vienen procedentes de, de entidades gubernamentales y cosas por el por el estilo pero desde luego hay una parte importante en eso en mandar un mensaje público de nosotros somos capaces de regularnos y también de mandar porque hay que decir que la Premier League estaba en contra del regulador independiente la Premier League no quiere que la controlen quiere seguir siendo totalmente independiente y luego hay un mensaje interno a los clubes porque ya sabéis que hubo una especie de pequeña rebelión cuando finalmente los saudíes consiguieron comprar el newcastle eh, hubo una votación os acordáis que mencionamos antes las related Party transactions que son estos acuerdos entre compañías por patrocinios eh, compañías que están vinculadas con el dueño como Emirates y demás. Eh, precisamente cuando entraron los eh, saudíes, claro, el miedo de todos los equipos era, ostras, ya hemos tenido que lidiar con un Manchester City que se está llevando todas las copas de la liga y todas las premias de la última década prácticamente, y ahora encima nos metéis a otros que tienen todavía más dinero que son los saudíes. No, 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 no. Entonces, de repente una pequeña rebelión y 18 clubes de los 20 votaron para reformar esas normas de patrocinios y así de alguna manera intentar evitar que el Newcastle inyectara dinero en el club para convertirlo en una superpotencia, cosa que ya os anticipo chicos, no habéis conseguido porque de momento... Están 18 el... clubes votaron a favor de introducir esos controles, uno sí. se abstuvo, sorpresa a la vida? El Manchester City. Era el Manchester City y otro, evidentemente, votó en contra que era el propio Newcastle, pero la liga está un poco en rebelión y hay que comentar aquí que hay un equilibrio que siempre ha existido de manera un poco casual Uh, y que lo ha mantenido todo en un equilibrio más o menos eh, sano y que está a punto de romperse, porque para aprobar eh, medidas en la Premier League se necesita una mayoría reforzada de 14 y eh, eso siempre han sido el Big Six y los otros 14. Los otros 14 compartían muchas eh, cosas en común y el Big Six también. Entonces había dos grupos de poder que un poco negociaban y llegaban a términos. Con la entrada del Newcastle... Dependiendo de hacia qué lado vaya el Newcastle, pues eh, desequilibra la balanza. Entonces también para la Premier League es un poco importante, ahora que eh, pues se está hablando mucho de fair play financiero, de control económico, no solo en la Premier, sino en la Liga, en la UEFA, eh, pues es importante mandar un mensaje para decir, vamos a actuar y no vamos a permitir que haya equipos que estén adulterando la, la competición. Y luego, por supuesto, esta, esta acusación contra el Manchester City también es un aviso a navegantes para el Newcastle, que ya sabéis que fue adquirido por Arabia Saudí, para que no vaya por el mismo camino. Es decir, a mí me parece que yo si fuera al Newcastle tomaría buena nota eh, y si están pensando en empezar a meter la publicidad aquí de mmm, Saudi Petroleum, eh, líneas aéreas saudíes, cuidado, puedes meterlo pero asegúrate de que sea valor de mercado, pues si no te lo van a tumbar. Y también es un aviso para los que acaban de entrar, para, como el Newcastle, pero también para los que están pensando en entrar. Ya sabéis que desde hace un tiempo se está hablando de la, del interés de Qatar por entrar en la Premier League. Eh, bueno, pues imagino que alguien en Qatar estará tomando también buena nota de lo que le está sucediendo ahora mismo a Abu Dhabi, eh, de lo que se le viene encima a Arabia Saudí, eh, para que sean conscientes de que... Si quieren entrar en la Premier League, que sepan que van a tener unas normas muy estrictas. Que de hecho, eh, ya esta me parece ya la reflexión un poco final, eh, en el caso de que se produzca finalmente una sanción, ya me parece un pronunciamiento muy contundente y muy importante de la Premier League, que suele ser súper neutral, no, sé, no le gusta mojarse en nada, lo lleva todo en secreto, no le gusta hacer comunicados públicos. Este paso al frente me parece una afirmación bastante contundente para lo que es la Premier League y es un poco el contexto global. Eh, vemos que UEFA está reformando sus normas de fair play financiero precisamente porque no ha podido sancionar al City y no ha podido sancionar al PSG. Habrá muchos que piensen que no ha podido o no le ha puesto la suficiente voluntad como para hacerlo tenemos a la liga con Javier Tebas a la cabeza que gustará más o gustará menos pero es verdad que están siendo bastante estrictos con el control económico y lo saben bien los aficionados del Barça que están siendo los que más lo están sufriendo no con un equipo eh, que muchas veces está sirviendo con su situación económica tan complicada un poco de ejemplo para eh, decir hey en la liga no vamos a tolerar según qué comportamientos a nivel financiero entonces me parece que eh, es un clima en general que va hacia ahí no hacia eh, intentar demostrarse a sí mismo el fútbol que es capaz de regularse y que es capaz de evitar que haya estos disruptores que llevan pues, mucho tiempo alterando el mercado, como se queja mucha gente ¿no? que ha sucedido con el Paris Saint Germain, con el Manchester City con el Chelsea de Abramovich en su momento, así que me parece que puede sentar un precedente importante porque es verdad que no es, el, no es tanto el problema lo que hizo el City que ya está hecho y tiene la verdad que no demasiado remedio porque ya han ganado todo lo que tenían que ganar eh, pero sí es importante para la propia credibilidad de la competición, porque si no, la Premier League ahora mismo está en una posición de dominio con respecto al resto de, de ligas, tiene que mandar un mensaje si, si, si no quiere que ese ejemplo se reproduzca y de repente empiecen a entrar en su competición eh, clubes contra los que no se puede competir, y es que cuando no se pueda competir, pues la Premier. Acaba un poco perdiendo precisamente eh, la esencia que le hace ser la líder del mercado en la industria del fútbol. Sí, y otro que tomará buenas notas es nuestro amigo Todd Boeli, eh, que también hemos hablado largo y tendido en los últimos tiempos sobre si el Chelsea va a cumplir las normas de Juego Financiero. Siempre decíamos, bueno, pero luego al final la Premier League tal, bueno, cuidado porque eh, la Premier League toma ahora un camino de estas son las normas, se han de cumplir, eh, tenemos la capacidad para hacerlo. Quieren demostrar al gobierno británico que tienen esa capacidad para hacerlo. Eh, y el Chelsea bueno pues tendrá que ajustarse el cinturón para cumplir estas normas. Pues dejándolos abajo en los eh, comentarios. Os recuerdo que tenéis muchísimos vídeos sobre este tema de Manchester City, un tema que venimos tratando desde hace años. Ayer veíamos eh, precisamente un vídeo de hace cuatro años en que ya. Eh, estábamos Nacho y yo hablando sobre este Habrá tema. Habrá que eh. hacer una lista de reproducción. Hay que hacer una Que sea la, la sanción del City. Sí, sí, y con una lista con 27, 27 vídeos, porque esto lo hemos venido tratando largo y tendido y, y hemos venido denunciando y comentando todas estas filtraciones de eh, Football Leaks y del de Spiegel. Dejadnos abajo en comentarios qué os eh, parece, qué creéis que puede suceder. Y nosotros nos volveremos a ver en el próximo vídeo, que posiblemente sea también sobre las sanciones del Manchester City, porque al paso que vamos, eh, prácticamente va a ser un canal dedicado específicamente a esto. A esto y a catapultas de abogados, ya lo sabéis, no, no tienes abogados a la gente. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal, de este modo nos ayudas y además, hey, es gratis, o sea que no tienes nada que perder, danos una oportunidad y suscríbete a la media inglesa.